En el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, este año le rinden homenaje al bajista barranqueño Gustavo Barrios Martínez. Esta festividad se realiza todos los años, donde las familias barranqueñas gozan al ritmo de la música vallenata. En este participan diferentes artistas barranqueños, los cuales han destacado por su talento y compromiso con el folclor vallenato. Vengo del barrio Torcoroma. Uh-huh. Vivimos en el barrio Chicó cuando era invasión y ahí en Torcoroma. ¿Y su familia de aquí de Barranca viene? Sí, mi mamá es de acá, mi papá es de Pijiño, Magdalena. Ajá. Y el resto, mi familia aquí toda. El gusto por el género musical y la curiosidad por este instrumento lo llevó a convertir en una pasión, lo que hoy le permite tener ese reconocimiento desde el Festival Vallenato. Resulta que José Rafael Piñeres, que también trabajó en los medios de comunicación. Sí, claro. Yo ensayaba por ahí en la casa con la grabadora, cantando y haciendo coros y eso. Entonces me llevó para donde Alfredo Gómez, que en ese entonces tenía el conjunto Furor Vallenato. Sí. Después pasó a hacer Fantasía Vallenata. Sí. Bueno, ahí me llevó allá a la casa de él, estaba Alfredo afuera ahí ensayando el solo. Y vea, le traigo aquí un pupilo y tal. Nosotros necesitamos un corista y tal. Y no, este man le sirve y tal. Y bueno, nosotros tenemos ensayo tal día. Bueno, cuadramos el ensayo y quedé ahí. Pero como corista. Como corista, sí, como corista, y me echaba mis dos, tres disquitos, uh-huh. Cantaba. Uh-huh. Y de ahí empecé a fregar con los instrumentos, a coger caracala, ya sabía tocar guacharaca, uh-huh. Y la conga, y aprendí a tocar todos los instrumentos, entonces me volví como un músico integral. Sí. Sí. Hasta que una vez estábamos ensayando, el bajista era el profe, Heriberto Teón, ajá. Que también fue el profesor mío. No fue ese día al ensayo. Acércate un poco más al micrófono. No fue al ensayo ese día. ¿El profe no fue? No fue. Entonces yo, como sabía algo de guitarrita por ahí así, embaladas y eso, pues se me hizo fácil coger el bajo. Un festival donde amigos y familias se unen a disfrutar de cada una de las agrupaciones vallenatas y al ritmo de los artistas invitados, como son Nelson Velázquez, Eri Escobar y Farid Ortiz, que estarán en tarima para deleitar al ritmo de sus canciones a todos los barranqueños.